Runza presenta. Bombo Bar presenta. Dulcería Limoncito presenta. Puramar presenta. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Un fuerte abrazo y especialmente y hoy la más cordial bienvenida a Runza, la mejor refaccionaria, la mejor atención, el mejor servicio. Y créanme que cuando se los digo no invento. Soy de verdad pues un claro ejemplo, lo he vivido en persona, la extraordinaria atención que mis amigos de Runza me han dado para, como me dicen ellos, dejar al punto mi nave que vaya que necesitaba de Runza. Así es que bienvenidos a la familia, muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por estar aquí con un servidor. Y bueno, pues la previa, Toluca enfrentando a los Esmeraldas de León. Cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque León viene enrachado. Este León ya, digamos que ya es como lo pintan. Este León con el Toto Berizzo, 6 partidos ya sin perder, 3 victorias, 3 empates. Ya no es el del arranque del campeonato. Vienen de golear y vienen con una necesidad importante de meterse todavía, de escalar algunas posiciones y de rascar con las garras esa zona de clasificación del play-in. Por lo tanto, este partido es de altos vuelos, de preocupación, ¿por qué no? Si Toluca baja su ritmo, ya está clasificado el cuadro escarlata, pero no tiene que perder esa posición de privilegio. Ojo, el panorama está así, muy claro. Si Toluca hoy empata o pierde frente a los Esmeraldas de León, resulta que el próximo miércoles, en su visita al Volcán frente a los Tigres, se estaría peleando el segundo lugar de la tabla general. Y un resultado negativo podría incluso bajarlos mucho en esa zona y en la última jornada enfrentar a las Águilas del América, que andan enrachadas las Águilas, y bajar todavía más en la tabla general. Un segundo lugar que ha sido prácticamente todo el torneo para el equipo de Renato Paiva. Por eso, el de esta tarde es importantísimo. 3 puntos a la bolsa y vámonos para, pues no asegurar, pero sí encaminar esa segunda posición en la tabla general para el conjunto de Renato Paiva. Es un partido importante por lo que ya les menciono y porque León necesita. Entonces creo que va a ser un buen encuentro de fútbol el que estaremos viendo. Además, no olvidemos, ya Henry Martín un doblete y se acerca, está a 8 goles, tiene 8 goles ya en el campeonato, a 2 de Paulinho. Imagínense definir el liderato, el campeonato de goleo individual, justamente la próxima semana en la cancha del Nemesio 10. Ojo, aguas, ¿eh? Sí, el campeonato se acaba ya en una semana. Viene fecha doble, se acaba el torneo y después para Toluca vendrán 18, 19 días de pausa antes de empezar los cuartos de final, donde tiene que llegar evidentemente enrachado. Son buenos partidos los que tiene el equipo de Renato Paiva. Vamos a esto y ahora les cuento porque me preguntan mucho sobre el Loquito, sobre Diego Abreu. Les cuento eso y les cuento de Pantera Morales, más del paraguayo. Runza Toluca, una de nuestras 8 sucursales en todo el país. Los mejores productos para tu moto, auto o camión. Servicio de venta e instalación de baterías. La mejor atención con el personal más capacitado. Boulevard Isidro Favela, Sur 109, Colonia San Sebastián. Para aliviar los tragos amargos de anoche, Curamar. Ven y disfruta de los mejores alimentos junto a deliciosas bebidas y cúratela en Curamar. Curamar en Town Square es la mejor marisquería. ¿Quieres sentirte como en el estadio? Ven a Bombo Bar y disfruta de los juegos de los Diablos Rojos del Toluca. Pantallas espectaculares y un ambiente inigualable. Bombo Bar, en Plaza Zoom Center junto a Mambo Café. Para el Día de Muertos y el Día de Acción de Gracias, El Limoncito. Glorias, borrachitos, jamoncitos de leche y una tremenda variedad de dulces comerciales en El Limoncito. Ven y disfruta del paraíso en Toluca y Metepec. Dulcería El Limoncito, una tradición desde 1990. Bueno, pues resulta que el Loquito anda enrachado, ¿no? Doblete esta mañana en la victoria 2-1 de el Toluca Sub-23 frente a León. Tiene 9 goles ya en el campeonato Sub-23. Es colíder de goleo individual. Me preguntan, ¿ya está listo para la primera división? Me cuentan que está acercándose cada vez más a tener esa oportunidad, pero por lo pronto, pausa. Vámonos con calma con el Loquito Diego Abreu, que anda bien y es un buen prospecto para el futuro. El que sí ya está pues prácticamente listo para tener minutos, por lo menos si así se presenta el panorama, es sí, precisamente Pantera Morales. No jugó ya con la Sub-23 y estaría convocado para estar presente en la banca frente a los Esmeraldas esta tarde en la cancha del Nemesio 10. Vamos a ver si esto se confirma o no. Por lo pronto, ahí está Pantera Morales. A ver si le alcanza el tiempo al paraguayo para meterse
en sintonía de cara a lo que es el cierre del campeonato para el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. 5 de la tarde, cancha del Nemesio 10. El infierno arde. El Toluca frente a los Esmeraldas de León. Los leo. Runza presentó. Bombobar presentó. Curamar presentó. Dulcería Limoncito presentó.